Seguimos con más y más del contenido de este espacio en política. Les recuerdo que a las 8 de la noche en vivo viene la encuesta. La encuesta, ¿a quién quiere la gente para presidente? Hay. Sí, pueden presionar, pueden hacer lo que quieran, pero yo voy a seguir haciendo la encuesta. Sí, yo voy a seguir haciendo la encuesta, porque ese es un compromiso que tenemos desde aquí y que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y lo vamos a hacer para que la gente vote por su candidato preferido. Ay, cuántas cosas se ven. Señores, hubo una manifestación hoy en Villa Altagracia. Marcharon los que apoyan la precandidatura de Julián Mateo para alcalde de Villa Altagracia. Estuve observando esta manifestación que recorrió gran parte de Villa Altagracia. Salió de allá, desde la parte alta del barrio Duarte, para llegar hasta la entrada de la Padre Villini, donde dobló. Y ahí pudimos ver, ojalá que Arno pueda colocarnos el video para ir viendo el video según vamos hablando de esta manifestación que realizó en el día de hoy Julián Mateo en Villa Altagracia. Pero, como usted sabrá, esta manifestación la están haciendo los precandidatos para que la población vea que ellos tienen su respaldo, y si le llega una encuesta puedan decir, bueno, que yo creo que va a ganar es fulano, porque a ese yo lo vi que iba con mucha gente. Ahí está la encuesta de Julián Mateo. Digo, entonces no es la encuesta, esa es la marcha de Julián Mateo que recorrió parte de Villa Altagracia. Bueno, fue una marcha caravana, gente a pie, de motores y de mucho más. Ah, no, un poquito para atrás al video para que me ponga lo que la expresión de este, a ver qué es lo que dice. Vamos a ver, Arno, ponme la expresión, a ver, la expresión de lo que dice este seguidor de Julián Mateo, que se paró ahí a vociferar. Vamos a ver qué es lo que dice. La expresión, yo no sé por qué, que para el video, ¿vale? Y qué relajo que tiene él ahí. Y ahí, señores, se pudo notar el entusiasmo de mucha gente que desafió lluvia, sol y todo para integrarse a esa manifestación de apoyo a la precandidatura en el PRM de Julián Mateo. Fue una actividad muy buena, donde participaron personas de diversas partes de Villa Altagracia. Fueron hasta caballo, pero ahí va uno a caballo, en bicicleta, en motores, en todo, pues fueron estos simpatizantes de la precandidatura de Julián Mateo y expresaron su respaldo a este precandidato. Ahora hay que esperar a ver qué va a suceder con los demás después de esta gran manifestación de Julián Mateo, quien pues decidió hacer un recorrido, convocar a los militantes para hacer un recorrido por diversas zonas. Y el video se acabó, Arno. Ay, parece que se acabó, fue. Por diversas zonas de Villa Altagracia.
Y esperemos, esperemos, porque de verdad que hay como un entusiasmo en esa parte del PRM que está simpatizando con la candidatura de Julián Mateo. Ahí, bueno, ahí veo que se acerca el camión donde viene Julián Mateo, que yo no sé por qué lo montaron ahí, porque casi ni se ve. Mira, mira, mira el lío de gente que viene en ese camión. Ahí venía, confundido entre la gente, el candidato. Algo que yo creo que no lo hicieron bien. Ahí va Julián Mateo. No, es un camión lleno de gente, porque debieron subirlo en una jipeta o algo que fuera prácticamente solo, que la gente lo viera, pero no así. Don. Sí. Yo más o menos entiendo la táctica, porque parece que utilizaron la antigua táctica que hacían los antiguos soldados espartanos, que el rey, el líder, en vez de estar por allá atrás, lejos en su mundo, estaba aquí cerca del pueblo, cerca de los soldados, en primera fila. Más o menos Julián estaba así. Yo lo que estoy diciendo es que no debieron subirlo en un camión con tanta gente. No, sino es que el que la figura se pone en un vehículo donde la gente lo distingue y lo ve de lejos. Pero ahí no, ahí ni se veía. Yo no sé esa táctica de quién fue. Pudo ir en una jipeta solo. En ese camión pudo ir una banda de música o algo, pero no así. Ahí está Julián Mateo y su caravana por Villa Altagracia, en el respaldo a sus aspiraciones. Esperemos saber cómo le acabará de ir a Julián Mateo después que se hagan las encuestas. Muchas expresiones de la gente cuando veía la cámara del Puerto TV, pues tenían toda clase de expresiones a favor de la reelección de Luis Abinader y del retorno al ayuntamiento de Julián Mateo. Fue una buena actividad. Hay que felicitar a los organizadores, felicitar a Julián Mateo, que una vez más muestra la fortaleza que tiene su precandidatura en Villa Altagracia. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.